segundo año consecutivo del Fix to Ride de Converse. Estamos aquí en Las Bruquitas, cerca de Miramar, con más de 50 kilómetros de viento, con Pato Simon, el creador de este evento, el responsable máximo o irresponsable máximo. ¿Qué haces, Pato? Bien, bien, responsable máximo. Ah, ya, me gustó. Contanos un poquitito, recién te pregunté si lo habían pintado o también lo habían arreglado. Contanos de qué se trata el Fix to Ride de Converse. Bueno, el Fix to Ride es un evento que consiste en reparar lugares rotos para dejarlos patinables. En Brusquita ya se había hecho el año pasado, se arregló y se pintó, pero porque está muy cerca de la costa y es un bowl muy viejo, volvieron a saltar ciertas grietas, así que esta vez con un arquitecto conocido nuestro que trabaja en la Free Ride Association, nos ayudó a repararlo y se pintó con un arte distinto por unos chicos de Quilmes que se llaman La Patibanda, que hicieron el arte que vieron ahí. Brusquitas es una pista que está hecha hace 20 años y es una obra particular, o sea, es una bóveda invertida con una capa de 2,5 centímetros de suelo cemento que se había resquebrajado no porque esté mal hecha, sino porque no había tenido mantenimiento y con un arreglo mal hecho encima. Entonces, la cuestión fue darle la continuidad a la cáscara y darle una terminación dura que se la dimos con cuarzo para que quede como si tuviera copings, digamos. Es el cuarzo que inclusive se terminó limado con una lima para metal para dejar la superficie bien lisa y no fueran los corredores los que sufrieron las consecuencias. A pesar de que la característica de esta pista es así, es agresiva, con un poquito de pared invertida y siempre rasposa, se le dio un grado de rusticidad parecido al que tenía y quedó más o menos la superficie bien. Yo creo que va a ser un arreglo que va a durar entre 2 y 3 años. Con eso estoy satisfecho con el trabajo de arreglo que se ha hecho. Quedó perfecto para andar en skate. Es más, se volvió a pintar, se pintó con otro dibujo distinto al año pasado, lo pintaron unos amigos de Quilmes, la Patibanda, y en esta oportunidad quedó mejor porque la pintura es más resbalosa, entonces no te raspa tanto al caerte, que cosa que el año pasado apenas te caías dejaba frutillas por todo el cuerpo. Y siempre es positivo, es una acción positiva para que se pueda andar en skate en lugares que estaban rotos. La idea principal, los primeros bocetos fue esto, que esté agrietado. Una cosa era hacer los bocetos en un papel, si lo transportás a otro papel va a estar bien, pero una rampa así de como dimensiones tan grandes como esta, o sea, era un poco de boceto y un poco de venir acá y adecuarse a la rampa, adecuarse a la textura. Estuvo bastante divertido y parece que quedó bastante bien. El diseño del bowl de este año está buenísimo. El año pasado era una tela de araña gigante. Ahora lo cambiaron, hicieron como unas roturas adentro del bowl y salen unas burbujas con unas olas. Está buenísimo. Patina un poquito, pero es increíble, la verdad. Lo dejaron perfecto esta vez, quedó perfecto. Sí, la verdad que quedó muy lindo. Se usaron otros materiales para la reparación, a ver si aguanta más, porque el año pasado medio que
se rompió un poquito al final, pero se ve que ahora viene con un material mejor, a ver si aguanta y se puede patinar para siempre. Aparte de lo que es dar algo al mundo del skate, que es arreglar los lugares para andar y demás, contanos un poco de qué se trata esta fiesta del skate, ¿no? Vemos gente de todas generaciones, gente vieja de skate, los nuevos, los de acá, los de allá. Contanos un poco. Y sí, como en todos los eventos de skate, que son tipo una fiesta, o sea, andan desde chicos chiquitos hasta chicos más grandes, veteranos. Chicos y señores. Sí, sí. Pasa que este lugar igual es bastante ortodoxo, muy difícil para andar, así que no es para cualquiera. Por eso tampoco son muchos los que inscriptos, porque no, es muy difícil andar, no anda cualquiera acá. No, es un bowl así, onda, estilo 70, 80, sí. Con mucha pared, mucho vertical. Sí, esta es de los 80, fines de los 80, pero es muy chupado, es como una pileta bien cerrada y bastante jodida para andar. Estamos acá en Brusquitas, entre Miramar y Mar del Plata. El día no nos ayuda mucho, pero bueno, vamos a ver si se puede andar. Realmente la pista sigue estando muy buena, mucho mejor que el año pasado, ya que está como más arreglada, la pintura está increíble, los muchachos se zarparon. Y bueno, nada más hay que ponerle voluntad al viento y ganarle al clima. El año pasado el clima nos ayudó mucho. Llovió durante 3 días y antes del evento salió el sol. En esta oportunidad parece que está anunciado su estada. Por ahora estamos andando acá un rato y viendo qué pasa. Y si sigue sin llover, lo vamos a hacer hoy. Y de última se pasará para cuando pase la lluvia y se mejore el clima. Muy complicado, Juanma, un viento del sudeste muy fuerte nos está atacando. Dios se ha olvidado de nosotros en esta tarde, pero los más chicos quieren, los más grandes no quieren. ¿Qué pasará? ¿Se corre o no se corre? ¿Se pasa para mañana? Vean un ratito. Bueno, debido a las inclemencias climáticas, está en ustedes la decisión si se corre hoy o se corre mañana. Entonces, mañana no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que hoy no está lloviendo. La pista está resbalosa, pero no llueve. Mañana no sabemos qué pasa. Entonces corremos un riesgo también. Tengan en cuenta eso al momento de levantar el brazo. Los que quieren que se haga hoy, que levanten la mano. Ni hoy ni mañana, patina mucho para mí. Yo voto que no, está peligroso, no sé, yo lo probé y me caí. Dicen que mañana va a estar mejor. Bueno, hoy tenemos un día especial, el día de los precalentamientos y bueno, el clima nos estaba jugando una mala pasada. ¿Qué vamos a hacer? Hubo ahí un poco de votación democrática, como son los skaters. Sí, ¿qué va a pasar? Sí, en este evento, por ejemplo, tratamos de ser así democráticos. El ganador los eligen los mismos pibes que andan y como ellos también son los que andan y se golpean, queríamos que la decisión de si se andaba hoy o no la tomen ellos, porque al fin y al cabo son los quienes deciden eso, porque no queremos que ninguno se lastime. Entonces la mayoría prefirió pasarlo para mañana o para cuando mejore el clima, así que vamos a esperar que nos ayude. Contempome me llamó recién y me dijo que el clima va a mejorar. Muy bien, así que la boca de urna dice que no hay más eventos por hoy, se pasa para mañana y bueno, ahora que un poco de fiesta en Mar del Plata. Y ahora disfrutar de lo poco que queda del día de hoy y pedirle todo mañana y después celebrar la noche pasándola bien como siempre. Dale, entonces nos vemos mañana, gracias. Dale, nos vemos. Nos estamos volviendo de Brusquitas porque, bueno, el clima no ayudó
y ahora estamos yendo al skatepark nuevo que está en Playa Grande de Tatú, a aprovechar que estamos todos juntos acá, y bueno, el campeonato de brusque se pasará para mañana o para otro día, así que vamos a darle ahí a la pista de Tatú, Playa Grande. Venimos de Miramar hacia Mar del Plata, estamos yendo al skatepark. Centro de Plata, bocina. Bueno, lamentablemente se tuvo que suspender el campeonato de la brusquita, ya que el clima estaba bastante nublado y la bruma del mar hizo que patinara mucho. Se pasó para mañana, así que bueno, ahí arreglamos para venir al skatepark nuevo de Playa Grande, Shifty Skatepark. Así que vamos a estar acá andando con todo. No siempre se junta toda la persona que está hoy para andar en skate.